Vamos a tener un pequeño convivio en el rancho La Cabra. Voy a hacer una ensalada fría de papa. Yo voy a cocer las papas. En lo que se están cociendo, voy a empezar a picar la lechuga. Voy a descongelar una bolsita de verdura congelada, que es chícharo y zanahoria, que esto es lo que lleva esta ensalada. Las papas ya estaban bien cociditas. La verdura solamente la dejo unos minutitos nada más para descongelar. Voy a empezar a mezclar todo, la lechuga, la verdura. Yo le pongo chiles jalapeños así picaditos. Vamos a ponerle crema, mayonesa, las papas ya picaditas y le vamos a dar su buena revolvida. Le pongo una pizca de sal, una pizca de pimienta y el jugo de un limón y así es como queda esta rica ensalada. Ya está lista la ensalada, ahorita vamos a ir al rancho porque van a hacer tamales y pues a mí me tocó llevar la ensalada. Ya está lista, así que vámonos. Todavía llegué a ayudarles a hacer los tamales, yo hice la ensalada y todavía no acaban. Mira, una, dos, tres, cuatro mujeres y todavía no acaban. Cocimos el pollo, hice la salsa. Pero son cuatro, yo y yo solita y la fui a comprar todo. Hice la ensalada y todavía llegué a ayudarles. Me hubieran avisado luego, mira, yo ya hubiera acabado de hacer los tamales. De volada, ¿eh? Nomás porque llegué y acabamos casi. Ya están listos los tamales verdes de rajas y los rojos. También hicieron tamalitos de dulce para el postre. Me estoy preparando unas micheladas de agua mineral porque pues está haciendo un calor. Y ahorita pues se antoja. Después de hacer tantísimos tamales, me va a caer bien ya, friecita. Y nada. Se nos antojó una michelada así de agua mineral. Está bien buena, refrescante porque ya se nos vino otra vez el calor. Como es el cumpleaños de Rafita, le trajimos un regalo. Bueno, no es un regalo, pero como hoy es el cumpleaños, le hicimos una buena tamaliza, le hicimos su pastel. Bueno, todavía falta el pastel, pero por lo pronto le vamos a dar un regalo por su cumpleaños. 18 añote, ya era, no está más grande que yo, imagínense. Pues feliz cumpleaños, ¿eh? Pues lo vamos a comer, ya está lista la ensalada. Vea qué bonito se ve ahí con el limón, doña Poli. Está lista la mesa y ahora sí, pues a comer y a darle con los tamalitos. Ya estaban listos los tamales y ahora sí, a darle porque esto no puede esperar. Hicieron una salsita de chile habanero. Yo hice la ensalada y mis hermanas y mi cuñada se hicieron los tamales que ahora sí se dejaron caer la greña porque les quedaron. Ahora sí que una cosa deliciosa. ¿Sí? Hasta suena, hasta nomás, chilla. Yo más hoy porque es este... cumpleaños de Rafa. Sí, yo dije, yo ya... que ya no. ¿Otro día? Ya no, tiene meses diciendo que no va a tomar coca. Sí, y pues ya, sí. ¿Cuáles quedaron más buenos? ¿Los rojos, los verdes o los de rajas? Rojos. Verdes, rojos. Rojos. Verdes. ¿Allá? Rojos. Vea que los rojos, sí, vamos rojos, ganando. Sí. Verdes, verdes. También, rojos, todos vamos, están buenos, todo está delicioso. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Así festejamos su cumpleaños número 18 de Rafita porque se lo merece, es muy buen niño, muy trabajador y pensó que se nos había olvidado, pero no le gustó mucho su sorpresa, él estaba muy feliz, lo disfrutó y ya saben que así son los cumpleaños en el rancho La Cabra.